Hola, apreciados compañeros humanistas. Hoy veremos el llenado de la ficha de afiliación. En este cuadro rojo no se llenará ningún dato. Y en este cuadro verde, sí. Se recomienda pedir al que se va a afiliar su DNI físico para comprobar que los datos sean iguales al DNI. Si la persona dice que tiene cerca su DNI, que lo traiga. Y si no lo tiene, igual se prosigue con el llenado. Con letra bien legible y de preferencia con lapicero azul. Poner en el cuadro apellido paterno, en el otro el materno y en el otro los nombres. Abajo el número de DNI, luego la fecha de nacimiento con dos dígitos en el día y los dos dígitos del mes. Y para el año poner los cuatro dígitos completos. En estado civil se marca como aparece en su DNI, no según la situación que se encuentre. Lo que manda es el DNI. Se marca si es masculino o femenino. En el lugar de nacimiento es suficiente poner región. En cuanto al domicilio actual, se pone igual como aparece en el DNI, no según donde esté viviendo. Ejemplo, en región Lambayeque, en provincia Chiclayo y en distrito La Victoria. Si es un peruano que reside en el extranjero, según su DNI, en el cuadro región puede poner ejemplo, USA, en provincia, Nueva York y en el distrito, Manhattan. Luego, según corresponda, avenida, calle, jirón, se marca lo que es y en el cuadro al costado el número de la casa. Y luego abajo si es en urbanización o sector. En el cuadro del extremo, el número de celular y en la parte de abajo, el correo electrónico, que es muy importante, pero es opcional. Luego, si tiene el DNI, enseñarle al que se está afiliando cómo es su firma para que lo haga igualito. Y al costado, su huella digital, el cual no debe poner doble ni debe tener manchones de tinta. Por eso es importante que haga la huella no con los tampones de los sellos, sino con los huelleros redondos que usan los bancos. Eso es todo. Gracias.